Hola. Hola. Hola, buenas noches. Ya en breve iniciamos. Solo espero unos segunditos, un minuto tal vez. Buenas noches, ¿sí nos escucha Cecilia? Sí, perdón, sí, escucho bien. Perfecto. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos y un gusto nuevamente estar con ustedes en esta nueva sesión. Para este día vamos a hablar de la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. Bien. Cuando se habla de nombres de celdas, pues podemos decir, por ejemplo, la celda se llama A1, B7, D40, F50, H2000, ¿verdad? Esos son los nombres de celdas. Sus nombres predeterminados que se componen por su nombre de columna y su número de fila. En esta sección o en este tema veremos que a las celdas también nosotros podemos asignarles nombre, así como a los rangos, les podemos asignar nombre. Y veremos entonces que cuando utilizamos nombres, las fórmulas serán mucho más fáciles de entender y mantener. Puede definir un nombre para un rango de celdas, una función, una constante o una tabla. Una vez que haya adoptado la práctica de utilizar nombres en su libro, podrá actualizar, auditar y administrar esos nombres con facilidad. Para asignar un nombre a una celda, lo primero que siempre se nos dice es que tenemos que estar situados en la celda donde vamos a asignar un nombre. Número dos dice en el cuadro nombre, escriba un nombre. Vaya, este es el cuadro de nombres donde dice A1. Usualmente cuando nosotros hacemos clic en las celdas,
vemos en el cuadro de nombres el nombre de esa celda donde estamos situados. Aquí nosotros podemos escribir un nombre. El nombre, un nombre que se refiera o que nos haga recordar cuál es el contenido que tiene o esa celda o ese rango. Al definir el nombre o al escribirlo, se presiona entrar. Para hacer referencia a ese valor en otra tabla, escriba el signo igual y el nombre y después seleccione entrar. Para definir los nombres de un rango seleccionado, lo primero es que se debe seleccionar el rango al que se le quiere asignar un nombre, incluidas las etiquetas de filas o columnas. Luego dice que vamos a buscar la ficha llamada fórmulas y allí hay una opción que dice crear a partir de la selección. Pero tres, en el cuadro de diálogo que se muestra, veremos que podemos asignar una ubicación a los rótulos. Podemos elegir entre que si en esa selección nos asigne o nos adopte nombres de la fila superior, de la columna izquierda, fila inferior o columna derecha. Cuando ya se ha definido, es en esas opciones, entonces se selecciona aceptar. Y Excel entonces lo que hace es nombrar las celdas a partir de las etiquetas del rango que se haya designado. Y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo es que se hace ese proceso. El cuadro de diálogo administrador de nombres lo vamos a utilizar para trabajar con todos los nombres definidos y los nombres de tabla de un libro. Por ejemplo, es posible que desee buscar nombres con errores, confirmar el valor y la referencia de un nombre, ver o editar comentarios descriptivos o determinar el ámbito. También puede ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. Entonces, para abrir el cuadro de diálogo administrador de nombres, ya nos dijeron, ¿verdad? Que está en la pestaña Fórmulas, en el grupo Nombres definidos. Y vamos a presionar Administrador de nombres. Y este es el cuadro de diálogo de Administrador de nombres, en el que se puede crear un nuevo nombre, se puede modificar un nombre que ya existe, o se puede eliminar uno de los nombres que ya están en la lista. Y luego, pues también se pueden aplicar filtros. Esta es la ventana de administrador de nombres que nos va a permitir asignar, modificar rangos con nombre. Entonces, vamos a hacer la respectiva práctica del administrador de nombres. Ahí tenemos. En la práctica se nos muestra una planilla con siete empleados con sus sueldos base y le vamos a calcular los descuentos de IS, renta y AFP. Aquí ya nos dice que trae la resta, que es el sueldo, menos los descuentos.
Este es el cuadro de nombres al que nos referimos. Dice que yo estoy situada en la celda G5. Allí estoy situada en este momento. Si yo hago clic en otra celda, el cuadro de nombres ha cambiado y me indica en qué nombre de celda estoy. Estoy en la J9. Si reviso y hago clic en el cuadro de nombres, puedo darme cuenta que hay nombres asignados a este archivo. Hay un nombre que se llama empleados. ¿Qué es? ¿Quién se llama empleados? El rango que va de la B5 a la B11. A ese le han asignado un nombre de empleados. El siguiente nombre dice sueldo base. ¿A qué le han llamado sueldo base? Al rango que va de C5 a C11. Si yo ingreso al administrador de nombres, recuerde que nos dijeron que estaba en la pestaña Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, y aquí tenemos las opciones del administrador de nombres. Aquí están los nombres disponibles en este archivo. Hay un nombre que se llama AFP. ¿Y qué valor tiene AFP? Dice que tiene 0.0625. ¿A quién se refiere? A un valor constante. El ámbito libro quiere decir que podemos utilizar este nombre no solo en esta hoja, sino que en otras hojas del libro. Luego está el otro que dice empleados y podemos revisar. El valor que tiene empleados. Dice que tiene, esto lo puede hacer más grande y esto también lo podemos hacer más grande. ¿Qué contiene el nombre empleados? Los nombres de los empleados. Ese es el valor que contiene. ¿A quién se refiere? Se refiere, o más bien, ¿a quién hace referencia? Perdón. Hace referencia a una hoja que se llama cuadro de nombre. Perdón. Y en la hoja cuadro de nombre dice que es el rango de B5 a B11. Ese rango es el que se llama empleados. Y así podemos observar el nombre de IS, el nombre de renta y el nombre de sueldo base. Ahí ya están asignados los nombres. Entonces, si yo digo acá, ya sabemos cómo hacer este cálculo de calcular el seguro para este sueldo. Ya sabemos, lo podemos hacer como normal, ¿verdad? Digamos, seleccionando el sueldo y multiplicando por el número que está aquí arriba, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una multiplicación. Y el seguro es de 46,28 sobre este sueldo. También hicimos, cuando estuvimos viendo lo de las referencias, también dijimos, o sea, que yo puedo también elegir la celda que tiene el valor y así poder fijar ese valor cuando estuvimos viendo las referencias. Pero también ahora Excel nos permite asignar nombre, entonces ya nos dimos cuenta que hay un nombre que se llama IS con la misma cantidad de cálculo que nosotros queremos hacer. Entonces, el sueldo multiplicado por IS, y vea que yo no termino de escribir cuando ya me aparece la opción de IS, porque ya está asignado el nombre. Entonces, esta es otra forma que Excel ofrece para hacer los cálculos.
y va a ser mucho más fácil. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos una fórmula, pues entonces simplemente nosotros podemos arrastrar de la esquina y ya nosotros vea, yo voy solo viendo las celdas que están hacia abajo y me hace el mismo cálculo. Y ahora ya dice is. En todas dice is. Vea, yo solo voy bajando y lo que va cambiando es el sueldo base, la celda del sueldo base, multiplicado por el nombre, porque ese nombre tiene una constante asignada. Lo mismo va a pasar si quiero calcular la renta. Si yo quiero calcular la renta, selecciono el sueldo base multiplicado por un nombre que se llama renta. Ya está asignado el nombre. Entonces, es diferente, ¿verdad? Es más fácil llamar un nombre que sea conocido para nosotros, que tiene una constante, que por ejemplo estar ubicando y diciendo, ¿verdad? O hacer clic en la celda, que no es que sea tan difícil, pero los nombres vienen a facilitar un poco los cálculos. Entonces, si yo les digo C5 por renta, pues aquí ya todos los cálculos, vean, ya nos aparece. Si yo me desplazo hacia abajo, ya nos aparece la celda multiplicada por el nombre, por renta, ¿vean? Voy bajando y lo único que va cambiando es la celda del sueldo. Y de ahí el nombre es constante. Tampoco es que sea válido, digamos, que yo presione o escriba aquí, por ejemplo, AFP. Digamos que voy a escribir un texto que no está contemplado dentro de los nombres. Calculo el seguro de este sueldo y, por ejemplo, yo digo, lo voy a multiplicar por la pensión. Para empezar, desde que escribo, ni siquiera me ofrece que hay opciones de nombres, es porque no existe. Pero si yo todavía insisto y digo, ah, entonces yo puedo decir C5 por un texto, por pensión. Eso nos da un error de nombre. Porque un simple texto, no podemos hacer cálculos con un simple texto. Un texto que no está asignado y que no existe. Excel no lo reconoce. Pero podemos decir que vamos a multiplicar el sueldo por un nombre que ya existe, que es AFP. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces yo ya ahí estoy segura de que estoy multiplicando la cantidad por un nombre correcto. Y si se fijan ustedes, por ejemplo, en la celda C12, C12, vea la barra de fórmulas. Dice igual a la suma del sueldo base. ¿Y quién es sueldo base? Sueldo base. Selecciono el nombre de sueldo base y ya lo habíamos revisado. Ese nombre está asignado al rango de todos los sueldos, de C5 a C11. Entonces, esta es otra manera de utilizar o hacer cálculos. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Vaya, por ejemplo, digamos que yo he creado este cuadro, le voy poniendo los datos de sueldo base. Yo tengo que generar el asignar el nombre sueldo base o Correcto. Excel automáticamente, no. Sí, Por a ejemplo, si eso. yo creara una nueva columna con la palabra pensión. Ajá. No sé si me estoy adelantando a algo que usted nos va a enseñar. Sí, fíjese que justamente a eso iba y qué Ah, bueno. vaya, pues no me espero. Sí, Gracias. claro. No, excelente. Me gusta porque están pendientes, están participando y eso es muy bueno. Entonces, yo quería partir con lo que ya contábamos y ahora vamos justo a lo que usted me dice. A ver, yo ahorita no tengo nada, ahorita porque yo utilicé lo que ya venía en el archivo, pero ahora vamos nosotros como que si es la primera vez que nosotros vamos a construir.
el archivo. Para eso, voy a duplicar esta hoja. Digamos, pero sobre esta no hay problema, pero justamente para que no haya confusiones o no nos vayamos a como a perder en algo, voy a duplicar esta hoja. Voy a hacer clic derecho, le voy a seleccionar, mover o copiar. Voy a crear una copia y voy a mover esa copia al final. Presiono aceptar y aquí yo ya tengo la copia, ¿verdad? Entonces, digamos que yo comienzo a crear esto, ¿verdad? Voy a dejar esto, le voy a borrar esto. Se lo voy a borrar. Me voy a ir al administrador de nombres. Y estos nombres que están aquí los voy a seleccionar todos y los voy a eliminar. Me dice, ¿confirma que desea eliminar los nombres seleccionados? Le voy a decir que sí los quiero eliminar. En este momento yo no tengo nombres. Digamos que ahorita estoy empezando. Un Excel cero, no hay nombres definidos, no hay nada de nombres porque de manera predeterminada es así. No sé si logró notar que aquí nos aparece un error que antes no aparecía. ¿Y por qué nos apareció el error? Porque yo no borré esta fórmula. Y esta fórmula dice que me está sumando al sueldo base, cosa que ya no existe, porque yo ya borré los nombres. Entonces, ¿cómo asignamos nombres? ¿Vale? Voy a borrar voy a borrar ese error donde dice no. ¿Cómo asignamos nombres? Varias maneras de hacerlo. Les decía que podría ser que podemos asignar nombres acá. Ahorita si ven, yo despliego el cuadro de nombres y ya no aparece ningún nombre. Simplemente aparecen los nombres predeterminados de celda E6 cuando yo hago clic en otra celda I8. J4. Entonces ahorita ya tenemos la hoja sin nombres asignados. ¿Cómo asignamos los nombres entonces? Vamos a ver todas las maneras en que podemos asignarlo. Si yo a esta celda, por ejemplo, a esta celda le quiero llamar is, porque este valor, no esta celda, no la I4, no la I4, sino que la J4, que es la que tiene el valor. Entonces yo puedo decir, ubicada en J4, aquí yo le puedo escribir que esa celda quiero que se llame IS. Voy a hacer clic en otra celda, voy a desplegar el cuadro de nombre y ya me aparece el nombre que yo acabo de asignar. Y si hago clic en IS, ya de una vez va a la celda J4, es decir, que esta celda ya no se llama J4, se llama IS. Esa es una de las maneras que puedo asignar un nombre. Luego, si nos venimos acá a la pestaña Fórmulas, aquí donde dice Nombres definidos, y voy nuevamente al administrador de nombres, ya me aparece el nombre que yo asigné directamente escribiéndolo en el cuadro de nombres. Ya me aparece el nombre que le di, el valor que se le asignó porque yo me quedé en esa celda. Y aquí dice, ¿a quién se refiere? ¿Quién se llama Is? Ah, Is se llama la celda J4 que está en la hoja que se llama cuadro de nombre 2. Pero si quieren, le voy a cambiar, en lugar de que diga cuadro de nombre, voy a hacer doble clic aquí donde dice cuadro de nombre y le voy a poner planilla, por ejemplo. Planilla. Entonces vuelvo a revisar el cuadro de nombres y ahora mire, dice que hay un nombre que se llama IS con un valor constante de 3.25%. ¿Quién se llama IS? La celda J4 que está en la hoja que se llama planilla, que justamente acabo de cambiar.
¿En qué ámbito? Dice que en el libro. Es decir, que si yo tengo más hojas, yo voy a poder utilizar ese nombre de is, ¿verdad? En todo el libro. Voy a crear un nuevo nombre desde aquí. Ya vimos que podemos crear nombres escribiéndolos directamente en el cuadro de nombres. Ahora voy a presionar el botón nuevo. Quiero crear un nuevo nombre. Entonces, en nuevo nombre, yo aquí le asigno el nombre, aquí le escribo. ¿Qué otro nombre quiero asignar? El de renta. Le voy a escribir que el otro nombre se llame renta. ¿En qué ámbito? Aquí le digo, quiero que se maneje en todo el libro, no importa si hay más hojas. Yo quiero que el nombre de renta se maneje en todo el libro. O quiero que se maneje, por ejemplo, el nombre de renta en solamente la hoja que se llama cuadro de nombres. O que ese nombre de renta solo sea utilizado en la hoja planilla. Digamos que por hacer el ejemplo, voy a seleccionar que el ámbito sea en la hoja planilla, es decir, que este nombre de renta solo va a funcionar en esta hoja que se llama planilla, no va a funcionar en otras hojas. Aquí le puedo escribir un comentario a lo que usted, ese es opcional, si ustedes quieren le escriben comentario y si no, no le escriben, ¿verdad? Comentario, por ejemplo, este nombre se refiere al valor fijo de la renta, por ejemplo. Ese es opcional. Entonces aquí me dice, ¿quién se va a llamar renta? ¿Quién se va a llamar renta? Ah, le voy a borrar, porque si ustedes se fijan, no es J4, sino que yo selecciono, borro eso y selecciono la celda que yo quiero que se llame renta. J5 ya no es J5 aquí, sino que hoy se llama renta. Entonces, eso es lo que seleccionamos aquí donde dice se refiere. Voy a presionar aceptar. Entonces, si ven, ya tengo dos nombres asignados y los he asignado de manera diferente. Este lo asigné en el cuadro de nombres y este lo asigné aquí. Aquí podemos modificar. Si yo doy modificar, me muestra el mismo cuadro en que usted puede modificar. Ya no quiero que se llame renta, quiero que se llame otro nombre. Ya no quiero que ese nombre se refiera a la celda J5, sino que ahora voy a seleccionar otra celda. Pero en este caso, no vamos a modificar. En el caso que se le presente que tiene que modificar, pues es así. Voy a presionar aceptar. O pude haber dado cancelar. Queremos eliminar. En este momento no voy a utilizar eliminar porque ya lo utilicé. ¿Se acuerda que originalmente venía un montón de nombres aquí? Entonces los seleccioné todos y presioné eliminar y nos pregunta que si estamos seguros de querer eliminar los nombres. Entonces ya la utilicé. Y aquí pues en filtro, aquí solo podemos filtrar, por ejemplo, dice nombres en el ámbito de la hoja de trabajo. Mire el filtro que me hizo. ¿Por qué me hizo ese filtro? Yo seleccioné nombres en el ámbito de la hoja de trabajo. Como yo le dije que ese nombre yo solo quería utilizarlo en la hoja planilla, solo eso me muestra. Nombres en el ámbito del libro. Como ahorita solo hay uno, ¿verdad? Este nombre lo dejamos en que se pueda manejar en cualquier hoja. Y, digamos, nombres definidos. Si yo me voy aquí a nombres definidos, pues ahí me lo deja. Nombres que ya nosotros ya asignamos o ya definimos, ¿verdad? Nombres de tabla no nos va a aparecer nada porque no tenemos tablas, ¿verdad? Si yo borro los filtros, pues ahí ya me aparece todo. Si yo aquí le aplico borrar filtro, me muestra todo. Ya no, aquí ya no hay nada filtrado. Esa es otra manera entonces de utilizar el administrador de nombres. Entonces, pasa lo mismo. Mire, si yo quiero hacer el mismo cálculo, lo voy a poder hacer. Calcular el IS del sueldo base multiplicado por IS. Ya nos aparece. Esa es como una señal en que nosotros podemos, ah, ok, existe un nombre asignado. Porque si no existiera, así como yo lo puse anteriormente, ni siquiera me sugiere nada.
Desde ahí ya nosotros tenemos que prestar atención que algún tipo de error estamos cometiendo. Aquí tenemos la otra opción que dice asignar nombre con algunas opciones más, otra manera de asignar nombre. Si yo aquí presiono y digo definir nombre, recuerde que cuando hay opciones que tienen tres puntos suspensivos es porque nos va a mostrar un cuadro de diálogo en el que nosotros tenemos que seleccionar algunas cosas. Definir nombre, lo mismo. Vengo yo y digo, ahora quiero que se llame AFP, el otro nombre. En el ámbito del libro, está bien. ¿Quién se va a llamar AFP? Aquí en donde dice se refiere a, borro eso porque no es esa celda la que se va a llamar AFP, sino que es esta celda la que se va a llamar AFP. Entonces a ella vamos a hacer referencia. Entonces vean que cambia, ¿verdad? Presiono aceptar. Ya tengo entonces los nombres y lo puedo hacer con definir nombre. ¿Cuántas maneras hicimos para crear nombres? Podemos crear nombres escribiéndolos aquí. Podemos crear nombres entrando al administrador, presionando nuevo. Podemos crear nombres definiéndolos acá. Luego la siguiente opción dice aplicar nombres. Aquí nos muestra ya los no qué nombre quiero aplicar. Si nosotros tenemos ya muchos nombres de celda, una gran lista de nombres, pues aquí nos van a aparecer todos. Entonces, pues, podemos aplicarlo, ¿verdad? Y decir, ah, quiero que me aplique aquí. Por ejemplo, ahorita estoy en la celda D5. ¿Qué nombre quiero que me aplique? ¿Qué nombre voy a aplicar en la celda D5? El de Liz, ¿verdad? Solo que aquí voy a seleccionar. Haciendo clic, ¿marcamos o desmarcamos? Yo solo quiero seleccionar el Liz. Dice aquí omitir tipo de referencia relativo a absoluto, usar nombres de filas o columnas, omitir nombre. Aquí usualmente no le cambiamos las opciones, ¿verdad? Pero usted puede ir como prestándole atención a eso, pero usualmente dejamos los valores predeterminados. Entonces quiero que se inserte, que se aplique el nombre y presiono aceptar. Encuentro referencias para reemplazar. Vaya, vamos a, por ejemplo, a hacer la fórmula, digamos. Vamos a. Ok, aquí. Esto es equivalente a lo que les acabo de mostrar. Se me desactivó, pero se me activó este. ¿Qué quiero utilizar en la fórmula? Quiero utilizar el nombre. Este. Y entonces me lo aplica. ¿Perdón? Esa es una manera más larga, ¿verdad? Pero igual lo podemos hacer. Luego, ya vimos que esta opción que dice utilizar en la fórmula me muestra todos los nombres que existan. Y luego hay una opción que dice pegar nombres, ¿verdad? En el caso de que necesitemos ver como todos los nombres y puede ser que en algún momento no nos acordemos, ¿verdad? ¿Qué nombre le hemos dado a una determinada celda? Entonces ahí podemos ver la lista de los nombres que hemos asignado. Entonces ahí, otra vez, ¿verdad? Estoy en la misma columna list, puedo decirle is y puedo hacer como ya la multiplicación de otra manera, ¿verdad? Como el orden de los factores, pues nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Vamos a calcular el is de este sueldo. La otra cosa que tenemos, la otra opción que tenemos es crear desde la selección. No sé si hasta este momento vamos quedando claro. Compañera que nos hizo la participación, si Sí, se ha comprendido cómo se bastante bien. asigna. Bastante bien, gracias. Muy bien. Stanley, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, bueno. Solo ya para como el parte de aplicación, Sí. lo que hemos hecho se podría resumir en cambiar el nombre a la celda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el de IS, el J5, el J4, perdón, ya no es J4, sino que hoy se ha llamado IS. Pero si nosotros nos referimos a esa celda, siempre es el valor de 3.5, llámese J4 o IS.
Mi pregunta es, ¿en qué puedo aplicar esto? Un ejemplo, porque como usted lo dijo hace poco, es como una manera un poco más larga. Vaya, en el caso de los ejemplos, ustedes quizás entre todos me podrían decir cómo en dónde podemos aplicarlo, porque el ejemplo que le estamos poniendo aquí es que usted lo puede aplicar en la planilla. Por ejemplo, dígame usted, no sé, ¿qué archivos utiliza, por ejemplo, usted? Aunque casi nunca quizás yo hago este tipo de preguntas porque como a veces manejamos información que institucional, ¿verdad? Que no siempre se puede compartir, ¿verdad? Entonces, por eso es que agarramos como ejemplos súper generales y estándares. Pero, digamos, un ejemplo de los archivos que usted utilice, porque el ejemplo que estoy mostrando es el de la planilla, ¿verdad? Este, ¿sí, Silvia? Okay. Sí, otra duda. ¿Solo se puede hacer con una celda o con varias? Es que al inicio tuve unos problemas, no escuché al inicio de la clase. Ah, ok. Sí, este se puede hacer con rango, que de hecho a eso vamos a ir ahorita, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo podemos nombrar los rangos. Okay. Sí, Ajá. pues ahí sí ya cambia un poco las cosas. Sí, correcto, correcto. Sí. Yo creo que él se Ah, pues no. refería, perdón que interrumpa, él se refería a cuándo aplicar, agregar, asignar nombre o cuándo aplicar, utilizar en la fórmula, que usted dijo que era un camino más largo. Ah, Ajá, bueno, no porque estoy segura. está bien así. Ambas preguntas son válidas, pero ajá. Ahora, ahorita con lo de a un rango ya creo que tiene un poco más de sentido para agilizar algunos cálculos más que todo a la hora de tomar datos o varios datos. Ajá, correcto, correcto, en rangos tiene más sentido. Creo que Karen tenía levantada la mano, pero ya no. No sé si ya Hola, participó. sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjense que yo, para lo que yo realizo en mi trabajo, lo veo bien funcional. Tal vez yo no ocupo lo de las planillas, sino que nosotros llevamos un control, por ejemplo, de las cuotas que tienen los asociados, porque nosotros damos servicios, que es clínica, seguro de vida, recreación. Entonces, creo que puedo hacer una tabla en la que yo puedo poner la cuota que es la establecida y que me vaya sumando junto con las otras, el seguro, la recreación y me dé el total. No sé si Correcto. para Así eso. es. Así es, así es. Es la forma en que se puede aplicar, así es. Usted lo puede aplicar justamente así como lo está diciendo, ¿verdad? Ajá, y Bueno. fíjense que como también, como curioseando, vea, también, ahora nada menos yo estaba haciendo un cuadro así y yo no sabía nada de Excel, la verdad, pero he aplicado cosas que usted nos ha enseñado y a veces no son fórmulas, sino que son como mecanismos, Procesos más ágiles, ¿verdad? ajá, procesos más ágiles, como por ejemplo, si yo tengo una cuota de 24 en una sola columna, yo pongo 24 al principio en una celda y la selecciono y como a la esquinita le doy doble clic, me sale para abajo todos los 24. Ah, sí. Ajá, correcto. Entonces, son Ajá. cosas que yo no sabía, pero ahora que ya estoy en este curso, estoy como descubriendo. Exacto, qué bueno, o sea, son, ajá, técnicas como usted lo decía, ¿verdad? De cómo hacer los procesos un poco más rápido, ¿verdad? Sí, muy bien. Me parece que alguien más tenía levantada la mano, no sé si va a participar Ángel, me parece que era, no sé si va a participar. Hola, buenas noches. Sí, Sí, buenas yo creo noches. que también este ejemplo lo podemos utilizar. No sé si alguno de los compañeros también utiliza lo que es el CARDEX. Sí. Entonces, yo creo que eso, lo único que cambiaría en eso, por algún ejemplo, en vez de empleados sería, por así decirlo, bobinas. Y en Ajá. AFP, renta IS, lo podríamos poner como en vez de fórmula de porcentaje, como descuento de kilo, primera, segunda y chatarra, ¿verdad? Ajá. Excelente, muy bien. Fíjese que
Cambiamos. ¿Cómo se llama? Se llama, vamos a ver. Darle aquí. Hagamos lo que el compañero nos dice, así como bien específico. Y aquí, ¿qué producto sería ahí, verdad? O artículos. ¿Cómo le pondríamos en lugar de empleados? Bueno, por ejemplo, en mi trabajo lo que utilizamos es materia prima, Materia bobinas, por así prima. decirlo. Muy bien, materia prima. Y vaya, digamos, vamos a tomar sus ejemplos, compañero, donde dice, ajá, bobina, ¿qué más podríamos poner? Bueno, como en mi trabajo lo que usamos son bobinas, aunque de diferente calibre, digamos bobina 26, bobina 24, bobina 28, ¿verdad? Muy bien. Como en este momento no interesa el número, yo puedo hacer un relleno. Digamos, lo voy a Ajá, dejar correcto. así. Y Okay. aquí, que diga en lugar de sueldo base, Metros lineales. metros lineales. Muy bien. Y en lugar de estos porcentajes, o sea, aquí yo pondría is, ajá. Primera, segunda y chatarra. Bien, y aquí quizás en lugar de sueldo líquido diría. Total. Muy bien. Y quizás habría que borrar, como esto ya no va a ser dinero, ¿verdad? Dinero, ajá. No va a ser dinero, sino que metros lineales, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces le vamos a quitar el tipo de dato, contabilidad, y le vamos a poner número, porque sí, tiene que emitir decimales, ¿verdad? Porque los metros me imagino que no siempre son enteros, ¿verdad? Entero, sí. No, Ajá. también son fraccionados. Ajá, muy bien. Entonces podemos dejar estos números así, digamos, y puede ser, Sí, esto correcto. ya no está representando dinero, sino que metros, ¿verdad? Metro. ¿Y qué datos van aquí en primera, segunda y chatarra? Vaya, es que eso como es un cálculo según la cantidad de producciones que se hacen, ¿verdad? Ajá, ok. Pongámosle que en primera se realiza, nada más que aquí sería como el tipo porcentaje. Ah, ok. Ajá, en primera se hizo el 97%, el 0.10% en segunda. Ajá. Y el resto en la chatarra. No, ahí estaría en la segunda columna. Ah, Ah, ok. bueno, perdón. Ah, en segunda 0.10. Y en esta, no 50.50 o algo Para así. poder realizar el 100% de los Ah. 1.424, tiene que ser 2. Quiero ver. Ah, ok. O sea que podemos calcular, ya. Digamos que si aquí es 97%, entonces aquí tendría que ser 3%, ¿verdad? No, o estoy Sí, ¿no? entendiendo. Ajá, sí, para poder formar que en el total se cuadren absolutamente los 1.424. Si aquí es 97%, podríamos poner el Dos en el siguiente y 1% uno en el y terchatarra. uno en el tercero. Correcto, gracias, Opeña. Uno Ah. sería aquí. ¿Cómo? Punto uno. El 1% es que el total tiene que sumar al final, ¿verdad? De El lo que tiene 100%. de las bobinas 26, tiene actualidad 1424. Y lo que él hace es definirlas cómo están distribuidos, si es de primera, de segunda y cuánto de tercera o de chatarra. Uh-huh, Ajá. correcto. Al final me tiene que, en el total Los me tiene mismos que costar los 1424. 1.424. Los mismos 1424. O sea que entonces tenemos que. Ahí tiene un porcentaje de más usted. Tiene que poner, no sé, si quiere 96, 3 y 1. En la segunda tendría que ser 0.02. Ah, bueno, ahí, así. Así, 0.90. No, tampoco, ¿eh? 0.96, 3 y 1. Cero, en la segunda Entiendo que en tendría que ser total tiene que dar el 0.02 100%. El y en la porcentaje. última 0.01. Para que no sume el 100%, ¿verdad? Ajá, ok. Va. Ah, bueno. Entonces. Pero entonces, no, tendría que ser 0.3 en la segunda.
Porque ahí no le da el 100, ahí solo le da Sí, 99. exacto. 96, 3 y 1 ya nos decían, exacto. Lo que yo no sé si el compañero, perdón, esos porcentajes los ve reflejados también en metros lineales. Por ejemplo, el 96% de 1424, el 3% y el 1% de 1400. No sé si lo ve así o en porcentaje. Sí, es que hay muchas maneras de poder hacerlo. Lo podemos Ajá. hacer por porcentaje, por metros lineales. Ok. Digamos que lo podemos dejar así para efectos de ejemplo. ¿Verdad? Mire, licenciada, y se puede, vaya, por ejemplo, ese es el porcentaje. Yo Sí. sé que es porcentaje la fórmula, pero gráficamente visualizarlo y verlo en número, o sea que en lugar de que diga 0.96, diga 1000 y algo lo que representa, eso no se puede. ¿Cómo no? Porque es lo que usted decía, o lo escribimos manual o hacemos la multiplicación, ¿verdad? De punto nueve, de esta cantidad Ajá, por el por punto 196. 96. Ajá, entonces sí. Ajá, podemos hacer eso, ¿verdad? Solo que como estos valores van a ir cambiando, Sí. quizás tendríamos que tener una columna auxiliar, ¿verdad? Aparte solo de dónde representa el porcentaje, cuánto es, ¿verdad? Exacto, tendríamos que insertar, por ejemplo, aquí una columna como para escribir aquí el porcentaje, ¿verdad? Y aquí escribir, así sería, ¿verdad? Ponerle .96 acá y aquí ya la fórmula sería la multiplicación de estas dos, ¿verdad? Y así ver, ¿sí o no? Bueno. Así, así lo veo yo, pero no sé cómo ¿Cómo sería. lo trabaja el compañero? Ajá. Dándole ideas. Pero como en este momento, diga, como él dice que se puede trabajar de diferentes formas, vea, entonces nosotros aquí estamos como para que le vaya calculando, ¿verdad? Entonces aquí decíamos, ok, aquí es el 0.03, entonces que nos haga el cálculo de cuántos metros son de segunda, ¿verdad? ¿Le estamos comprendiendo, compañero? ¿O no le Sí, estamos? así es. Lo que Ajá. pasa es que el trabajo yo lo hago manualmente, es escrito, entonces por eso es que, pero No, solamente ya lo vuelvo va a poder instalando hacer que en son Excel. metros lineales, ¿no? Y el porcentaje solo lo hacen en la computadora. Ah, ok. Entonces, mire, esto nos tiene que sumar lo mismo de aquí, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Va muy bien. Entonces. Eso, lo vamos a hacer esto un poquito. Hoy se va a ahorrar tiempo, compañero, porque todo se lo va a hacer Excel. Ajá, sí, porque eso es. Voy a borrar esto. Entonces, fíjese bien lo que hemos hecho. Estos son los metros lineales. Este es el porcentaje que no se van ahí. Yo voy a escribir cualquier porcentaje aquí ahorita. Y esta fórmula, como ya nos funciona, ¿verdad? Vaya. Aquí. Yo puedo asignar, por ejemplo, va, aquí estamos haciendo la fórmula, ¿verdad? Ahora lo que el compañero nos decía, nombremos rangos. Yo puedo hacer esto. Puedo nombrar este rango, seleccionar desde el título del rango. Ir a fórmulas y aquí en nombres definidos hay una opción que dice crear desde la selección. En este cuadro nos dice qué nombre quiere que le asignemos al rango. Fila superior, me está diciendo que la fila superior es metros lineales. Si yo le dejo marcado eso, ese rango se va a llamar metros lineales, porque me le va a asignar el nombre a partir de la selección. Entonces, si yo presiono aceptar, es otra manera de asignar nombres. Y, por ejemplo, yo ahora veo en los cuadros de nombres, fíjese que metros lineales aquí tiene un espacio en blanco. Excel no permite espacios en blanco en los nombres. Entonces, él de manera predeterminada le ha asignado un guión bajo. Metros guión bajo lineales. Ha tomado el mismo nombre del rango y me selecciona todo el rango de metros lineales. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí en lugar de 5, le escribo
metros lineales. No terminamos de escribir y Excel nos sugiere metros lineales. ¿Qué sucede si hacemos eso? Si yo le presiono Enter. Aquí nos ha, todo el rango nos lo ha marcado. En este momento no está siendo funcional ese nombre. Y el nombre sí podría ser funcional. Que yo seleccione este rango y que me le asigne esta cantidad a Bobby. No es que esté malo lo que acabo de hacer de asignar metros lineales. Lo que pasa es que ya vamos a ver como alguna otra utilidad que le podemos sacar a lo de metros lineales, porque cuando ya trabajemos con rangos, entonces ya podemos utilizarlo. Pero si yo quisiera que en lugar de que diga de 5, que diga bobina 26, ¿cómo le asigno entonces estas cantidades a estas bobinas? Selecciono este rango, me voy al crear desde la selección y ahora mire que automáticamente me dice, ¿qué nombre tomamos? Ahora yo quiero que tome el de la columna izquierda. Vea que ya no se activa el de la fila superior, se activa el de la columna izquierda. Entonces, cuando presionamos aceptar, aparentemente no pasa nada. Pero si yo veo en el cuadro de nombres, aparece que si yo selecciono bobina 26, me ha asignado el nombre a esta celda. Entonces, si yo en lugar de la celda C5 le digo bobina 26, pues ahí entonces me va a hacer la multiplicación, solo porque es que no sé por qué me las está haciendo, por qué me está saliendo ese número tan grande, quiero ver, es por C5, ah, es que estoy multiplicándolo dos veces lo mismo. Entonces esto sería por el porcentaje. Entonces, ahí ya solo, vea. O sea, fue equivalente, ¿verdad? A que yo le dijera la celda C6, ¿verdad? Ah, pero aquí tenemos algo. Como solo nos ha tomado la bobina 26, ¿verdad? Tiene que hacer el barrido. Ah, aquí podríamos insertar otra fórmula. Pero vamos a ver, aquí mejor le vamos a dejar, le voy a decir en dónde vamos a utilizar mejor eso para que no nos vayamos a. Ahí me debería de funcionar. Que se haya anulado el C5, porque si yo lo vuelvo a escribir, funciona. O sea, no es que el C5 ya no funcione, ¿verdad? Sino que simplemente va ahí. Ajá. Y me lo ha hecho. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces. Con eso hay que tener cuidado, pero, o sea, a ver, lo que pasa es que si en algún momento nosotros nos queremos traer, digamos que voy a hacer algo aquí aparte, me voy a poner aquí en la fórmula y voy a decir qué tiene, cuántos metros lineales, pero eso sabiendo que yo previamente dije, a los metros lineales les asigné un determinado nombre. Entonces quiero poner, por ejemplo, bobina 31. Si yo escribo ahí bobina 31 y vean que lo que les explicaba, esto tiene espacios en blanco, pero Excel no permite nombres con espacios en blanco. Él automáticamente le insertó un guión bajo. Entonces digo yo bobina 31, doble clic, si presiono Enter, me sale la cantidad de los metros lineales, ¿verdad? De la bobina 31. Entonces, esto es funcional cuando lo vamos a utilizar, tal vez ya si deseamos hacer como otros tipos de cálculo, ¿verdad? Entonces, va, digamos, aquí está la fórmula básica, está normal. ¿Será porque el nombre es muy largo y entonces afecta el guión bajo? No, fíjese, no afecta el nombre que sea largo.
No afecta que sea largo. Vamos a hacer lo siguiente, que básicamente vamos a hacer lo mismo. Aquí hemos asignado un porcentaje. Bueno, este porcentaje igual es variable. Creo que este, bueno, no es tan variable, sino que va a depender de este, ¿verdad? O sea, que no puede ser mayor que este. O sea, tiene que moverse entre 30, porque tiene que ser la resta, ¿verdad? Es, digamos que sería punto. Más adelante vamos a ver también cómo podemos validar, digamos, ahí yo le puedo poner punto uno. Y acá, estamos poniéndole la C5, ¿verdad? Multiplicado. Vean que yo hago clic en la celda C5 y me pone automáticamente el nombre que tiene asignado, pero yo les decía, C5 no es que pierda su naturaleza o su originalidad, siempre lo tiene. Entonces ahí hacemos el cálculo y eso lo vamos verificando. Entonces aquí en total, si yo, por ejemplo, asigno, no me acuerdo si asigné un nombre de materia prima. No. Voy a asignar nombre. Voy a crear, selecciono este rango junto con este tema, crear desde la selección. Le digo que sea la fila superior, le vamos a dar a aceptar. Y ahora quiero que vean, voy a mostrar las filas ocultas acá. Hago clic y arrastro, clic derecho, mostrar y si yo aquí le pongo materia prima, entonces me muestra todo lo que está en el rango, ¿verdad? Y de allí, digamos, como estos cálculos son individuales, vamos a ver. A ver qué sucede aquí si le pongo materia prima. Aquí todavía no he enlazado lo de metros lineales todavía, ¿verdad? Porque aquí ya teníamos la fórmula que tiene que ser la suma de primera, segunda y chatarra. Lo voy a dejar así, como teníamos el cálculo. Entonces creo que la utilidad que le pueden sacar ustedes al nombrar los rangos es cuando tengan que hacer datos repetitivos. Por ejemplo, ¿ya vieron ustedes el efecto que tiene? Si yo escribo una vez más materia prima, ¿verdad? Si, por ejemplo, ¿qué más puede ser? Si, por ejemplo, quieren sacar igual, ¿verdad? La cantidad de los metros lineales. O sea, si yo quiero reproducir nuevamente, voy a hacerlo materia prima y voy a poner aquí metros lineales, ¿verdad? Ahí ya se puede reproducir nuevamente, ¿verdad? Ese es como si lo quieren ver así, la utilidad que puede tener de asignar nombres a rangos, ¿verdad? Pero voy a continuar porque hay otro ejemplo más que quería ponerle sobre la utilidad de los rangos y se lo voy a continuar mañana. No importa que mañana tengamos otro tema asignado, pero
voy a seguir con esto y voy a continuar con lo de los nombres de rangos. Okay. Para que le vean ustedes la utilidad de que no estamos llamando una celda que a lo mejor no nos acordamos dónde está, qué es lo que tiene, sino que asignemos como nombres que se asocian a lo que necesitamos, ¿verdad? Híjole, hoy se nos agarró la tarde, me están esperando ya en el otro lado. Perdón también que los estamos puntual, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta aquí y yo voy a seguir con el tema y con más ejemplos de rangos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un gusto.